Los precios de los hidrocarburos se mantendrán sin cambios para la semana que va del 27 de agosto al 2 de septiembre, informó a través de una conferencia de prensa José Antonio Castañeda, director del Instituto Nicaragüense de Energía, INE. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolina y diésel sin variación para beneficio de la familia nicaragüense. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles, y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Siempre recordando con compromiso a nuestros héroes y mártires de nuestra revolución, en esta semana que celebramos el 43 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas. Para Noticias 12, Gloria Campos.